Excelente día, pueblo de Dios y todos los seres que en este cierto y en este momento están oyendo y mirando hacia el gran templo vegetal Sacro Aquarius. Este es un templo donde se da salud, salud física y salud espiritual. Estamos muy cerca al gran portón del templo, o sea, la entrada principal. Y si de pronto están viendo la foto que hay tras de mí, ahí está el maestro Kelium Zeus Induceus, el maestro Samael Joás Bator de Or, y más arriba está la maestra Afrodita, porque ella ya está más arriba. El maestro Kelium Zeus y el maestro Samael Joás Bator de Or son los fundadores de esta doctrina. El maestro vino a esta esfera a entregarla. Si sus mercedes oyen las doctrinas grabadas por él, siempre se refiere: vine a esta tierra tal cosa, vine a enseñarles, vine a traerles esta salud. Quiere decir que él vino de otra esfera a traer esta salud al mundo de la esfera tierra, o Gea. El portón del gran templo vegetal Sacro Aquarius. Tocó ubicarlo en un día. El día que entramos por primera vez a este lugar, la carretera era mejor, porque era un lugar por el cual pasaban muchas, muchas gentes. Entonces, era mejor, pero el templo en sí era un monte, solo un monte, y había una casita muy chiquita y muy feita aquí a la entrada, al lado de lo que hoy es el portón. Llegamos por una emergencia, porque antes de comenzar el templo a ser templo ya había emergencia. Ya se querían tomar esta gea, ya no nos querían dejar entrar. Entonces ese día el maestro Kelium Zeus en el Kanda dijo: los del Kanda abajo suban. Y cuando subimos dijo: los que se quieran ir para la otra finca. La otra finca era acá, en este lugar. Y al lado de esa casita tocó en el día ubicar el portón, hacer las cercas que estaban al lado y lado del portón y ubicar una cantidad de colmenas. Todo eso lo teníamos que hacer en un día. Y en la tarde, cuando ya estaba oscuro, no había fluido, no había cabañas, no había algo donde reposar, y ya casi oscuro los monjes corrieron a organizar su casa, a armar unas casitas de este tamaño, así, del tamaño del toldillo, y ahí cada uno se organizó donde iba a reposar. Esa fue la primera noche o el primer día lunar en este sacro lugar. Aún no sabíamos que iba a ser el chakra del verde. Sabíamos que era el chakra del verde. Creíamos que era el chakra muladar, o sea, el reemplazo del Kanda. Y este portón nos trae muchos recuerdos, demasiados recuerdos del maestro Kelium Zeus. Al principio, cuando él llegaba aquí, porque el maestro no se vino con nos, él vino como al mes o al tiempo, y a veces llegaba a medianoche. Recuerdo un día que llegó a las 2 de la mañana. Mi esposo y yo reposábamos en esa casita. Era muy chiquita. Y en esa casita estábamos reposando y todo estaba de atalaya aquí en la puerta. Cuando vi un carro que subió y le dije: Pitajedol, subió un carro como el del maestro Iminadalantor. Y él me hizo, porque estaba muy cansado. Cuando volví le dije: el carro volvió a bajar. Y era que ese carro le estaba limpiando el camino al maestro Kelium Zeus. O sea, revisando que no hubiese alguien por ahí que le pudiese hacer daño. Cuando vi fue el camión 600. El camión 600 era la forma de biporte que había, o el medio de transporte, como dicen. En ese camión siempre íbamos y veníamos y nos metíamos más de 100 en el camión.
cuando vi el camión 600 y corrí, le dije a Pitajedol, Pitajedol, llegó el maestro Kelly. Y fue la mejor atalaya tal vez que hice en mi vida. Estar haciendo atalaya, o sea, guardia, o sea, cuidando el templo, y que en esa hora llegaran los maestros aquí al templo. Fue muy bonito. También este portón me trae muchos recuerdos, porque el maestro, cuando alguien cometía un error, o cuando todos cometíamos algún error, él nos echaba, nos sacaba del templo. No habían casas, no habían cabañas. El atrio no era propiedad de la obra de Dios aún. No habían comprado ese terreno. Entonces nos quedábamos aquí parados así, sin saber dónde íbamos a pasar el resto del día, o si era también la reposada, o sea, la noche. Y algún día nos dio una alegría después de que estábamos todos aquí afuera, comenzó a entrar de a uno, o de a uno. Y a cada uno le decía, pida un deseo y le será concedido. Cuando lo pasé, él me dijo, pida un deseo, ¿qué quiere? Y le dije, maestro, quiero ser agradable ante los ojos de sus mercedes. O sea, de él, del maestro Kelly Unceus y del maestro Samael. Y me pareció muy bonito porque el maestro Kelly Unceus dijo, maestro Samael, ya ella es agradable ante nuestros ojos, ¿cierto? Y el maestro Samael le dijo, sí. Gratísimas, venerables maestros, por ser agradable ante sus ojos. Ese mocierto nunca lo olvida. Gratísimas, venerables seres, por oír estas cortas historias acerca de la vida de los monjes en los primeros días del gran templo vegetal Sacro Aquarius.